Bienvenido, pasaron 2 minutos de las 19. Estamos como todos los días de lunes a viernes para acompañarlos en Punto Panorámico. También nos podés seguir en vivo por Facebook, además del Canal 4, por supuesto. Esto es la televisión pública de Marcos Paz. Vamos a empezar con los muchísimos temas que tenemos hoy por la mañana, como siempre, los lunes. Informe de salud a cargo de los directores del Hospital Municipal, Carlos Anstein y Mariano Castro. Este fin de semana hubo un solo accidente de tránsito que debió ser hospitalizado. Por parte, las guardias están completas y se buscan nuevos médicos para el Hospital Municipal de Marcos Paz. Te lo contamos todo en este informe. En total fueron 331, 172 adultos y 159 niños. Hubo un solo accidente, por suerte, auto-auto, nada más, porque siempre hay más. Hubo más, pero no tuvieron que venir al hospital, me No, parece. puede ser, pero no tuvieron que venir al hospital. Claro. Que había una persona de sexo femenino que con un politraumatismo. Pero bueno, se fue de alta, no hubo ningún inconveniente más. Bueno, no hay otras cosas, sino que el hospital sigue trabajando como todos día a día y estamos tratando de seguir adelante con los servicios, como están, tuvimos todas las guardias completas, de clínica, de pediatría, de cirugía, de traumatología, de obstetricia y de terapia intensiva, así que está funcionando como siempre. Cumpliendo acá la segunda semana de esta nueva gestión, con esfuerzos, estamos trabajando continuamente, constantemente, comunicación telefónica con los diferentes servicios, con el doctor Einstein, con el doctor Norte. Y bueno, de a poquito estamos tratando de que estos resolvamos algunos chiquitos problemas que tenemos para poder brindar la atención que se merece la población de Marcos Paz. Así que bueno, estamos empujando de a poquito entre todos los servicios, un esfuerzo bastante importante estamos realizando junto con la gobernación, la intendencia del partido. Y eso es más que nada lo que quería yo, lo personal. Hoy es mi segunda semana de gestión y bueno, estamos tratando de resolver las pequeñas cosas que van sucediendo y eso más que nada. El nivel de consultas ha subido en esta época. El nivel de consulta estamos a la altura de la misma del año pasado aproximadamente. Lo que decía el doctor Einstein, que estamos con las guardias completas, eso es o sea, tenemos más médicos de lo que teníamos anteriormente con el servicio de jefe de guardia, que esto lo resuelve mucho generalmente en el fin de semana, que es cuando más. Tenemos más cantidad de accidentes que durante la semana, ¿eh? El fin de semana está bastante cubierto, con creces, digamos, y estamos muy contentos por lo que logramos con los diferentes directores de poder compensar toda la guardia de los fines de semana. Eso es lo que puedo sacar en claro de estos 15 días de esta nueva refundación, digamos. La semana pasada dijo que tenía la idea de traer más médicos para Marcos Paz y que habían llegado dos. ¿Cómo están con ese tema? Sí, de hecho, este fin de semana, el sábado, estuvieron dos médicos nuevos. Los fui a ver el sábado de la mañana, conversé con ellos. No, me parecieron. Les expliqué cómo era la idiosincrasia de los pacientes de acá, de este pueblo, de Marcos Paz, que tenemos que tener. Fundamentalmente, tenemos que tener buen. Aparte del tratamiento del paciente, es muy importante el buen trato. El buen trato con respecto a la familia. Imagínate que un paciente viene con toda la angustia, alrededor de la patología, los familiares. Estamos en una época donde, aparte de angustia, vienen ya con violencia, digamos, ya mal predispuestos. Entonces, la idea nuestra, con el doctor Norte y el doctor Einstein, es revertir esa situación. Es difícil, pero tratamos de revertirla con profesionales. Nuevos fundamentalmente con el trato al paciente. Eso es lo que yo siempre, a los médicos nuevos que ingresan al hospital, tanto a los diferentes servicios, les propongo eso.
Continuamos con más información y pasamos de temas del hospital municipal a un proyecto, ¿no?, que se hace todos los años aquí en Marcos Paz. Tu sueño, nuestra misión. La institución ganadora se llevó 25.000 pesos para realizar el proyecto. Aquí en Revista Alberto Yuribia de T. de McLaughlin, entérate de cuál es esa institución que ganó este importante premio. Agradecido a todas las instituciones intermedias, a todos los ONG, agradecido a la comisión, que fue la comisión que designó el proyecto ganador, así que mis agradecimientos a todos, a Cecilia Lucero, que es de instituciones intermedias y que pertenece a la Secretaría General. Así que de ahora en más, Cecilia va a decir todos los proyectos que se han presentado y de ahí en más va a salir el ganador, a quien corresponde. El ganador va a tener un cheque de 25.000 pesos que nosotros lo vamos a acompañar hasta tesorería de la municipalidad y ahí se lo van a entregar. La mayoría nos han parecido proyectos muy, muy buenos, pero por distintas causas fuimos descartando. Y elegimos como ganador el proyecto que presentó la Fundación Urarum. Es un proyecto que ya veníamos trabajando, habla sobre la ecología, sobre el cuidado del medio ambiente, a través de personas con discapacidad, jóvenes adultos que trabajamos en la institución. Es una forma también de insertarnos en la sociedad, brindando ellos mismos desde el proceso de plantar una semillita, cuidar el desarrollo de esa planta, de esa vida, y poder así llevarla a otros lugares, a UMIS, a instituciones, y bueno, insertarnos así en la sociedad. Las personas con discapacidad tienen muchísimo para aportar y de esta forma se hace visible este trabajo y este proyecto. Y Urarum tiene mucho para dar. Sí, gracias a Dios también, bueno, todos conocen a Graciela Regolf, que fue la que comenzó con toda esta historia, este sueño, y bueno, y esto también es un merecido también premio, también por todo el esfuerzo que Graciela viene haciendo hace muchos años en Urarum, y bueno, y todo el personal, ¿no?, de Urarum. Gracias. Y seguimos hoy un noticiero para emocionarnos. Y si no, mirá esta nota, qué lindo. El gesto de Carlos Tevez cuando estaba yéndose Boca al túnel y golpea el vidrio. Saluda a Santi, sí, este chico, el hijo de Antonio Paz, ¿no?, laburante acá de Fierro del municipio, en parte de deportes, ¿no? La emoción, la cara de ese chico, impresionante. Y ahí estuvo hoy, ¿no?, fue nota nacional, estuvo C5N, algún canal más, y ahí por supuesto estuvo el móvil de exteriores con el papá y con Santi, y pasaba esto hoy por la mañana. La verdad lo vivimos re emocionado, todo lo que estuvimos viviendo por la televisión. Yo no fui en este momento, pero había ido con la hermana y la verdad fue algo muy emocionante. Vivir eso y que mi hijo esté disfrutando todo eso, una mezcla de emociones que realmente lo hacía feliz. A nosotros como padres, desde ya estamos muy, muy contentos y agradecidos todo ese gesto de Carlito, ¿no? Así que muy importante y re contento y feliz. Y es un gesto para remarcar, ¿no?, el de Carlos, que entre tanta multitud que se acopla ahí contra el acrílico, destacar, ¿no?, poder visualizar en ese momento, en ese instante en el que está bajando la escalera, a él y tener este gesto con él. Sí, eso fue algo muy lindo. ¿Qué sentías vos, Santi? Oh, a ver, Santi, contanos vos, fuiste a ver a Boca, ¿era la primera vez que ibas? No, me imagino que no. Y que Tevez te reciba. Sí, por eso. Una locura. Es que no. Ah, feliz. Contanos cómo lo viviste. Sí, bien. Bien, recontento, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el encuentro con Carlitos Tevez? Sí. Digo, sí. Se chocaron las manos. Sí, ahí. Bueno, contanos un poco, Antonio. ¿Cómo fue cuando te enteraste, primero, que él había conocido a Tevez, lo que significa para vos tu hijo, y después, bueno, el momento, el día a día, hoy?
No, yo te digo honestamente, y para serte sincero, él lo conocía, Tevez. Lo que nunca imaginamos este gesto donde tuvo mucha repercusión por el hecho del video, todo eso que queda un precedente de toda la difusión que al alcance que tuvo. Nosotros empezamos a tomar de dimensión anoche cuando las redes explotaban con la imagen de Santi, los mensajes que nos mandaban, lo que como compartían todos. Eso nos sobrepasó. La emoción de nosotros, obvio que es importante lo que vive él, ¿entendés? Y él, gracias a Dios, está... Para mí tiene un don porque en Boca está viviendo cosas impresionantes. Sí, además es muy lindo el hecho de que los medios gráficos hoy en día, una foto, cómo inmortaliza el momento, ¿no? La cara de felicidad de Carlitos saludándolo a él, ¿sí? Que él se está desviviendo por saludarlo, y a Carlito ver que lo detecta entre una multitud de gente que se agrupa ahí al acrílico. Sí, la verdad es algo que si te quisiera explicar, pero es mucha emoción. Se siente mucha emoción y verlo a él, viste, la espontaneidad, y me imaginaba su corazoncito, porque la imagen habla por sí sola. Ver que quedó sorprendido y esa emoción interna donde ellos son espontáneos. Qué lindo gesto, por Dios. Y además continuó, porque después ahí vemos la camiseta firmada por todos los jugadores. Lo hizo pasar Juanchope Ávila, ¿no? Otro muy lindo gesto. Así que Santi y su papá, ¿no? Y toda la familia se olvidan nunca, nunca más. ¿Eh? Qué lindo, por Dios, qué lindo. El fútbol tiene esas cosas también lindas y emocionantes, ¿no? Y siguiendo con la emoción, en este caso en el deporte, en este caso ahora pasamos del fútbol al básquet, ¿no? Con nuestra campeona. La verdad que después de ese tanto que hizo de media cancha, ¿no? Es la Ginóbili Marcos Facense. Estamos hablando de Sofía Acevedo en su entrevista a Viviana Mignani, el intendente Ricardo Curuche y los padres de Sofía. Simplemente recibiendo a Sofía, y a la familia, a los primos, los tíos, los amigos también, en este paso breve por Marcos Paz, porque sigue su viaje hacia el lugar donde vive, donde entrena, y no queríamos dejar pasar este momento. Había empezado a jugar en Unitarios con los varones y no le tenía, ¿no es cierto?, miedo a ello, así que la habilidad ahí para superarlo fue muy grande, así que las mujeres siempre vamos adelante. Bueno, nada, simplemente un pequeño presente. Esto te va a acompañar, calculo, en los viajes. Saludar a Sofía, que aparte es vecina de acá del municipio, charlar un poco con la familia y agradecerle la deferencia de que, bueno, se acercaba acá hasta la municipalidad. Sabíamos que venía con una agenda sumamente apretada porque bajó del avión y ya de ahí salió para Lanús. Y bueno, y un poco la parte de la fama es esa, ¿no? A lo mejor se pierden más los tiempos con la familia y surgen nuevas obligaciones, pero para nosotros es un orgullo de que sea vecina de Marcos Paz, recién charlando con la familia, con ella, de la experiencia en Bielorrusia, bueno, ahora lo que viene por delante con los Juegos Olímpicos, y una agenda muy apretada, y con Mariela, con Viviana, simplemente saludarla, manifestarle esto, ¿no? Que es un orgullo para Marcos Paz que nos esté representando también, y seguramente con esa energía que tiene y las grandes condiciones de deportista, el comienzo de una gran carrera que tiene por delante. Quería agradecerle a ustedes por estar siempre en cada paso que doy y siempre con un presente, lo valoro muchísimo, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿sabes el amor que has despertado en Marcos Paz? La expectativa, te transmiten desde acá, ¿no? Sí, me llega el mensaje de Marcos Paz, así que... ¿Nos abandonaste, no? No, jamás se abandona, nunca se abandona. El amor por Marcos Paz intacto. Me encanta volver y amo a Marcos Paz, así que el amor está intacto. Bueno, ahora tenés que estar viviendo en Capital, es así, ¿no? Sí, vivo en Lanús. Y me imagino que también muchas cosas de acá. Sí, más que nada el aire de Marcos Paz lo extraño muchísimo. Pero sí. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Juegos? Los Juegos Olímpicos y después seguir con Lanús y con la selección
concentraciones nada más para el mundial del año que viene. Familia, los tíos, los hermanos, todos felices porque ella aparte hace lo que le gusta y lo hace un poco bien, así que mejor. Un poco bien, nada más, no. No, lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿no es cierto? Sí. Bueno, felices ustedes, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Realmente sí. Muy orgullosos y contentos. Bueno, maravillosos. Ustedes han acompañado todo este crecimiento, ¿seguro? Sí, siempre nos hemos acompañado. Cuando podemos, vamos donde juega. A veces no se puede porque son distancias, pero bueno, siempre estamos. Siempre estamos. Ahí estaba, ¿no? Sofía Acevedo, estrella del básquet femenino, ¿eh? Ahí está. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a vuelta muchos temas nacionales, ¿eh? Preocupación que pasa con el fondo y los mercados, ¿no? La libertad pura para ellos, por supuesto, ¿no? Tema Moreno, ¿no? No nos olvidamos de lo que ocurrió en la escuela 49 y la expresidenta pasó nuevamente por Comodoro Py. Te lo contamos después de una pequeña pausa. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos, blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Pasan 20 minutos de las 19, seguimos por supuesto en Punto Panorámico en un día lunes, comienzo de semana, con el tiempo muy pesadito, ¿eh? Cayeron algunas gotas hace un ratito, ahora está bien, que lluevo y no lluevo. Después vamos a ver bien y clarificar cómo va a estar el tiempo para los días siguientes. Vamos con las notas nacionales y lo que te contaba. No nos olvidamos de Moreno, Escuela 49, de la muerte de estos dos docentes, ¿no? Que era absolutamente prevenible y duro mensaje de contra Vidal de la familia de los docentes muertos en esta ciudad del bonaerense, ¿no? Como es Moreno. Vamos a informe. A casi dos semanas de explosión de escuela en Moreno, las familias de la vicedirectora Sandra Calamano y del portero Rubén Rodríguez, que murió mientras realizaban el desayuno, salieron con dureza contra la gobernadora María Eugenia Vidal. Si a Vidal se ocurre llevarme o venir a mi casa, le voy a pedir que explique a mi hija de 12 años por qué no tiene más a su padre. Esto cuestionó Mabel, esposa de Rubén, en diálogo con el diario Página 12.
Pasó, sí, al final estuvo, como veníamos planteando, en Comodoro Py. Cristina Fernández de Kirchner denunció la operación mediática judicial y recusó al juez y al fiscal. La expresidenta se presentó en Comodoro Py para declarar por la causa de la fotocopia de los cuadernos del chofer de Barata y denunciar la persecución que sufre desde hace 2 años. Vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales mi pedido fue denegado, remarcó Cristina Fernández de Kirchner, que además después de presentar un escrito pidió la nulidad de la causa y recusó al juez y al fiscal. En manos del mercado y el Fondo Monetario Internacional, así es la próxima nota que te lo contamos, por supuesto, en este informe. Con la llegada del equipo económico del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, el gobierno tomó nuevas medidas. En primer lugar, subió la tasa de interés de referencia del 40 al 45%. Suspendió la subasta diaria de 50 millones de dólares e informó que venderá mañana 50 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, informó que venderá mañana por única vez en la semana 500 millones de dólares. Con estas medidas el fondo busca transmitir un claro mensaje a City Porteña. A partir de mañana el mercado cambiario opera totalmente liberado. Que Dios sea paz y nos ayude, ¿no? Entre tanto, el dólar cerró hoy a 31 pesos y el riesgo país supera los 700 puntos. Cuento que en el día de ayer estaba escuchando un programa en una FM, ¿no?, de un inversor y consultor económico que trabaja mucho con las bolsas de valores, como así se denomina, y hacía un panorama de la situación económica, la verdad, por demás preocupante. Porque digo, esta gente que le conviene que a este gobierno supuestamente vaya bien porque es en cuanto y en tanto ahí donde más ganan, ¿no?, principalmente los bancos. Pero hablaba que se pidió 50 mil millones de dólares, que entró mucho menos de eso y que encima hay 7 mil millones que no se pueden tocar bajo ningún concepto. Y además dice que lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, más allá de lo que esto digo yo, que todos los ajustes no habidos y por haber, hay muchos temas que no cumplió el gobierno nacional. Así que para ellos marcaban como absolutamente preocupante y con un final, ¿no? No lo decía, pero lo dejaba traslucir en sus comentarios. Por supuesto, esto viniendo de una persona ligada al establishment que estaba muy preocupado por todo lo que está pasando en esta materia en el país. Nos vamos, 19:26 minutos. Por supuesto, como todas noches, tenés la farmacia de turno. Ojalá que no la necesites, pero hay que tenerla siempre a mano. Ahí está, Nistal, Sarmiento 1891. ¿Cómo va a estar el clima? Te lo decimos ya. A ver, ahí está. Martes 16 de máxima, 3 de mínima. El miércoles 16 de máxima, 6 de mínima. Y el jueves 18 de máxima, 8 de mínima, sin lluvias, por suerte. Bueno, ojalá que continúe de ese modo. Nosotros nos vamos, esto ha sido todo por hoy. La información de todas las noticias, tanto en el ámbito local, regional, provincial, nacional e internacional, como siempre hacemos en Punto Panorámico. Nos volvemos a encontrar mañana martes a partir de las 19 horas. Que la pase muy bien, que tenga un buen día lunes y nos vemos mañana.